Paulo Díaz, pifia del chileno. Corre otra vez Cachete, lo pelea a Paulo Díaz. Y llega bien el centro de Alexis Castro por el segundo palo. Menosi, justito Ortigosa. La pelota le queda a Galmarín. El toque hacia atrás, está el primero de Tigre. Ahora sí, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cardoso! Agustín Cardoso a los 7 minutos de este segundo tiempo. La tiraron de izquierda a derecha. Galmarini metió un pase hacia atrás. Llegó de frente Cardoso. Acomodó su cuerpo. Abrió el pie derecho. La puso al palo izquierdo de Torrico. Nada pudo hacer arriba. Tigre gana 1-0. Lo hizo Cardoso. San Lorenzo desbordado por todos lados. Este pase de Galmarini es maravilloso. Hacia atrás para la entrada. Miren cómo le hace seña con los brazos el chico. Ahora vamos a hablar de nuevo de él. De Agustín Cardoso, porque abrió el pie desde afuera del área. Miren, en la línea del área grande abrió el pie fuerte buscando el palo. El Chino Luna, Oliver Benítez. Benítez la presa, viene Belucci, córrala que tiene premio, córrala que tiene premio, es el empate. Córrala que tiene premio, Belucci tocó hacia afuera, la tiene Blandi, el empate Blandi y está. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! ¡Gol! San Lorenzo, gol de San Lorenzo. Nico Blandi, una definición maravillosa, exquisita, tremenda definición de Nico Blandi, pinchando la pelota por encima de Ibáñez después de una pérdida en mitad de cancha. La corrió nomás, tenía premio, lo empata San Lorenzo a los 13. Belucci fue, presionó el error de Oliver Benítez. La categoría de Blandi, el pase justo para ponerlo a jugar hacia adelante a Blandi, no lo frenó en su carrera. Excelente lo de Belucci. Fue a presionar en mitad de cancha con Ortigosa, como antes lo hizo Caruso y fue de manera desordenada. Ahora lo hicieron ellos dos y robaron la pelota. Y ahora se viene la contra otra vez con Bota. ¡Qué bien que la hizo Bota! Esta va para el lírico Rodríguez. Jugó para Belucci, se viene San Lorenzo. La entregó para Ortigosa, lo quiere ganar el ciclón. Ahora apertura hacia la izquierda, la tiene Marlini. En el área espera, va llegando Belucci libre. Belucci libre, la tiene Marlini, Belucci libre. Pero se pasó antes, le queda hablando y está. ¡Tapó Ibáñez! ¡Tapó Ibáñez! Llega Marlini otra vez, Marlini. El remate la pinchó. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol otro más! ¡Gol! Lorenzo, gol del mago Marlini, tiró una de magia, la pinchó también imitando a Blandi hace un par de minutos atrás. Qué golazo de Marlini, lo da vuelta San Lorenzo en un par de minutos. Arriba el ciclón ahora, golazo de Marlini. San Lorenzo 2, Tigre 1. A buscar, a ver si no hay offside de Blandi cuando sale el pase de Merlini. La definición de Merlini es una cosa impresionante. Le mete el pie abajo a la pelota, justo. No había lugar donde definir así, pero sin embargo él lo encontró. Fíjense que no termina de mirar al arquero, él intuye que está adelantado. Cómo se la pone por arriba, hermoso. Tremendo golazo de Merlini. Va a pegarle Torrico. Ya le dio el arquero de San Lorenzo. Saltaba Blandi, pelea Marlini, gana Lima. Le queda Menosi. El balón para el Chino Luna. El balón para Castro, tiene el empate Castro. Apareció solito Alexis Castro. ¿De dónde vino Castro? Se filtró, se metió en el área. Le pegó de derecha ante la salida de Torrico. Y a los 29 lo empata el matador de Victoria. Las cosas están como al principio. Ahora Tigre 2, San Lorenzo 2. Lo hizo Alexis Castro. Fíjense cómo pasa. Ahí decía justamente nuestro relator de dónde viene. Eso pasó en el primer tiempo cuando arrancó el partido con Menosi. Y también con Alexis Castro. Lo viene corriendo Belucci, pero Belucci en el camino decide ir a marcar al pasador. Van todos al pasador. El partido está 2-2 y tiene más que ver con lo que se ha visto en esta cancha en todo el tiempo transcurrido. El enganche de Merlini hacia adentro. La descarga con Musi, la pide Belucci otra vez. Llega Angeleri proyectado como lateral. Juega para el Chini Ávila. El centro de Ávila.
otra vez el ciclón arriba, arriba el ciclón de Boedo, el cabezazo de Bautista Merlini abajo, salió como un misil por el campo y San Lorenzo está arriba otra vez, es escolta de Boca, centro perfecto, cabezazo de Merlini, gana San Lorenzo 3-2. Otra vez los pibes de San Lorenzo, centro Dávila, gol de Merlini, dos goles de Merlini. Floja, la verdad, parece la respuesta del arquero, más allá del detalle del cual les habla Hernán, de la rapidez con la que sale la pelota después del pique en un campo mojado. La debacle de Tigre empieza con el error de Oliver Benítez y el gol de la jugada de Belucci, ¿no? La tiene y se viene Cachete, va por el empate Morales, al piso, nada, rebote en el área, salta con todo, Mieres, el rebote queda en la media luna, el taco hacia el área, no puede Angeleri, la pelota está ahí, pide penal, 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 penal. Penal para Tigre, señores, mano en el camino de Angeleri. Para mí de Pablo Díaz, ¿eh? Penal, señores, para Tigre. Revuelo de manos en el área. Penal para el matador de Victoria. El encargado será el Chino Luna. 42, qué partido. Mamita, qué partido tenemos. Intenciones o no, no, le pegan la mano. Para mí le pegan la mano. Lo que pasa es que el árbitro dice, vieron al árbitro, ¿no? Que pone el brazo colgando y dice, tiene el brazo así. No, qué pero esto bravo. No es mano. ¿Eh? Esto para mí no es mano. No, para mí no es mano, no es mano. Va a sonar el silbato, Luna, Torrico. 3, 2, 1. ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! El Chino Luna, el histórico, el emblema, el goleador, el ídolo de penal a los 43. Tigre 3, San Lorenzo 3, lo hizo el Chino Luna. Muy bien ejecutado por Luna, 3-3, protestó San Lorenzo, sigue protestando San Lorenzo. Va el balón hacia la derecha, corto otra vez, Sosa yendo al piso, la tiene el Chino Luna, arranca Luna, la pide Cachete, va Luna, en el camino Musi, se viene Franco, la tiene Luna, tocó para Cachete, solo por la derecha Galmarini, va la pelota para el pato Galmarini, lo quiere ganar Tigre, lo quiere ganar Tigre, la tiene Galmarini, mete el centro pasado, ¡está! Por el segundo palo y Tigre lo da vuelta en una noche inolvidable, maravillosa de lluvia, será recordada por siempre por los hinchas de Tigre. Parecía perdido, parecía muerto el matador, lo da vuelta en un par de minutos a los 46, Mieres, el pibe del juvenil, gana Tigre 4-3 en posición prohibida. Ahora la vamos a ver de nuevo, parece offside, ¿no? Ahora la vamos a ver de nuevo. Mieres define, qué mal parado estaba San Lorenzo. Qué mal parado estaba San Lorenzo. Vino el centro de un hombre que está libre como Galmarini. Lo vio, vio un Cachete Morales. Miren ahora. A ver, Mieres parece posición adelantada, ¿no? En la maniobra. Lo cierto es que estamos ante un partido fantástico, tremendo. Ya quedará la oportunidad de revisar con más tranquilidad cada una de estas jugadas. Esta, la verdad, que parecía offside. San Lorenzo quedó muy mal parado. En tal caso estamos hablando de que también en la última jugada se ve. A ver, vamos a verla de nuevo. Ahí está. Mieres acá abajo. Sí, está en offside. Sí. Vos sabés que a mí me dio la sensación que la posición adelantada. Sí, está en offside. Final, ganó Tigre. Ha ganado el matador de Victoria. 4-3. Ganaba 1-0 donde Cardoso, Blandi, Merlini lo dieron vuelta 2-1. Le empató Castro 2-2. Merlini el 3-3. El 4-3 llegó en el final. Ha ganado, señores, Tigre. Con protesta sobre el final de todos los hombres de San Lorenzo. Caruso enloquecido, sí, sí. Caruso enloquecido. Caruso enloquecido. Ortigosa entró a separar. Y Tigre se abraza y festeja una victoria inolvidable.